lo que me motivó a venir a salir de mi país, no, a hacer el esfuerzo de sacrificar a mis hijos, que pasan ellos trabajo y lo paso yo, pues que soy madre soltera, ¿sabe? Y allí no tenemos ayuda de gobierno ni de nadie. Y por lo menos mis niños no están conmigo, pero le doy económicamente estudio, medicina, ¿sabe? Los llamo cada día, trato de hablar con ellos de la distancia, estar, hacer el rol de madre, de estar ahí, si hace la clase, cuando hay que castigarlo, lo castigo, cuando hay que aplaudirle sus logros, se lo aplaudo, pero se pasa mal, ¿sabe? Sufren ellos y sufro yo. La verdad es que si lo que gano, pues me quedo al mes con 20 o 30 euros, porque todo lo que gano se lo envío para la manutención de los niños y para pagar mis deudas de la casa. Actualmente trabajo de interna, cuidando a una persona dependiente, que a veces se me hace muy difícil sobrellevarla. Tiene días que no, de ninguna forma se siente bien, ¿sabe? Y la verdad que cuesta mucho. A veces me cuestiono con esos días que me hace pasar mal si vale la pena tanto sacrificio, porque todavía hay mucha gente que discrimina mucho a los inmigrantes y eso. Por eso a veces salgo poco de la casa. Pero una de las motivaciones que he tenido para seguir adelante cada día es que he ido logrando mis metas, ¿no? Me ha costado trabajo, pero por lo menos pagué las deudas del viaje en principio. Luego pude ir el año pasado a Santo Domingo, gracias a Dios y a ustedes que me ayudaron con los documentos. Y estoy terminando de pagar mi casa, que son una de las metas que tenía. Ahora yo siento en casa, entiende la gente, puedo andar en la calle con libertad y ahora estoy sabiendo que yo tengo derecho a ser persona en España. Como en tema de trabajo, yo soy la mujer muy luchadora. No sabía hablar y no sabía hacer nada. ¿Y cómo voy a buscar trabajo? ¿Cómo voy a hacer cosas? Porque yo quiero dinero para mis hijas que están en mi país. Entonces yo empiezo la escuela porque es muy importante y sabe cómo hablar. Entonces yo empiezo mis cursos de idioma y luego yo empiezo a ver igual cómo hacer mi sueño de peluquería. Me pagaría a un curso de peluquería. Yo empiezo de 6 meses y yo sabe hacer corte y todos. Y luego yo tengo que buscar trabajo, a luchar. De la mañana yo salí a buscar, porque yo sabía que un día que va a salir un trabajo. Y luego yo empiezo a trabajar en una escuela de niños de infantil. Yo empiezo a trabajar ahí casi 6 meses. Era profesora de inglés de niños de 3 y 4 años. Y yo empiezo un trabajo que es servicio doméstico. Había 10 horas. Y yo cuidaba a sus hijos y limpiaba la casa. La mujer cambia idea. Me ha dicho que, mira, como tú estás embarazada, tú no puedes trabajar conmigo. Y tengo que firmar un papel que yo digo que yo retiro el trabajo. Yo digo que no voy a firmar porque yo quiero trabajar. Yo puedo, como yo estoy embarazada, puedo trabajar hasta las 7 meses. Y luego la mujer dice que no me va a hacer acta de contrato. Yo digo que vale. ¿Qué voy a hacer? Tengo que transar tranquila. Por eso no estoy trabajando ahora y estoy con mi bebé. Yo tengo esperanza. Me gusta, me ha enseñado muchas cosas que me da feliz. Y con ellos yo siento en casa, yo siento bien. Y yo puedo confiar en ellos, gente que yo puedo llamar ahora mismo, me ayudaría. Aquí en España, directamente, de verdad hay muchos racistas. Y eso es cierto. Cuando tú eres mujer de africano, piensas que tú eres demonia o eres sucia o no sé cómo se dice. Pero para mí, yo pienso que todo el mundo es igual. Si tú eres negro o blanco, me da igual porque tenemos mismo sangre. Yo creo que con mi fe, yo siempre tenía fe con Dios. Gracias a Dios que me ha ayudado mucho para que sea cosas bien hasta hoy. Yo creo que en el futuro va a ser más bien y voy a sentir más feliz en ese país. A ver, yo ahora mismo sí, la verdad me siento muy integrada. Es verdad, me costó bastante, pero ahora me siento muy bien. Para mí lo más importante cuando llegué a España era que no, como no sabía hablar el idioma, pues me costaba un poquito a hablar y todo eso, pero después de aprender el idioma ya me resultó más fácil de integrarme aquí
en España, de poder encontrar trabajo. Llevo 12 años en la empresa, trabajo como camarera, pero ahora mismo estoy de baja maternal porque acabo de tener hace 2 meses un bebé y la verdad es que estoy contentísima. Ahora mismo tengo aquí a mi mamá. Cuando yo me quedé embarazada, ahí entonces fue cuando yo decidí traer a mi mamá para que me pueda echar una mano con mi bebé y por el momento estamos muy bien todos aquí en la casa. Tengo a mi pareja, que llevo 7 años con él. Acabamos de tener el bebé. Aparte tengo otros 2 niños más, una niña y un niño, que obviamente no son de él, pero los quiere como que si fueran suyos. Cosa que agradezco mucho, que es lo principal de una relación que yo creo. Y la verdad es que nos llevamos bastante bien. Estoy muy contenta. La fuerza mía que tengo es mis hijos, que tengo que salir adelante por ellos, aun por mucho que me cueste, pensando en ellos un poquito, que el día de mañana, pues ellos pueden cuidarme a mí. Al principio empecé con las clases de español, que iba por las mañanas, iba por las tardes. Luego de ahí, poco a poco, empecé con los cursos de cocina. Al entrar en la empresa donde estoy ahora, iba al curso de camarera para poder integrarme, para llevar bandejas y todo. Pues las fuerzas a mí me las daba mi trabajo. Todos los días me levantaba con las ganas de trabajar y de aprender más cosas. Yo quiero cantar esa canción de mi corazón, mi canción propia. I won't have side, nobody knows. What I was going through, nobody knows. And I look upon heaven, he had my cry, yeah. He had my cry that I believe in him. I was outside, I said nobody see me. He's the only one that I know that we call.